En primer lugar, quería agradecer a, a Echa y eh, el espacio, eh, desde luego tan interesante y, sobre todo, de reflexión y de aportaciones eh, en una cuestión tan crucial ¿no? como es la política pública frente a la violencia machista. Yo creo que eh, la verdad es que pocas veces se, se detiene eh, el sistema político. A, a reflexionar sobre bueno, cómo pueden ser los lineamientos de esas políticas públicas frente a la violencia machista. ¿no? Y esto quizá también es uno de los indicadores de, de esa falta de prioridad ¿no? de la que ahora hablaré. Yo en mi intervención lo que hablaré será de, ese, de esos lineamientos de la política pública desde el marco de derechos humanos. no Creo que es una de las cuestiones fundamentales enmarcar la violencia machista causada, por supuesto, por el patriarcado y por las relaciones de poder eh, que entre mujeres y hombres se establecen en ese sistema eh, social, económico, político, que es el sistema patriarcal, pero cuyas consecuencias son violaciones de derechos humanos, abusos de derechos humanos, y no son lacras sociales, no son otro tipo de adjetivos. ¿no? Entonces, cuando hablamos de la violencia machista, hemos de tener presente que si esas consecuencias son violaciones de derechos humanos, quizá las más habituales, con las que convivimos en nuestras sociedades eh, tenemos que, eh, eso, eso tiene una consecuencia no tenemos que eh, abordar la política pública de violencia machista o contra la violencia machista desde un marco normativo mucho más global que tiene como sus pilares centrales el marco internacional de derechos humanos y el marco europeo de derechos humanos y no eh, con normas eh, muy muy de, eh, digamos, eh, aterrizadas en el sentido de que suponen los, los últimos o penúltimos peldaños en esa escalera de la normativa. ¿no? Yo creo que en Euskadi, también sucede en el resto, en el Estado español, por supuesto, eh, se está demasiado pegada en, en la política pública contra la violencia machista, demasiado pegada a una normativa eh, muy, muy eh, reduccionista, ¿no? como puede ser la normativa de servicios sociales o como puede ser incluso la propia ley integral estatal. eh de 2004, ¿no? Es muy muy importante como 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 marco que tengamos claro que si esto es una violación de derechos humanos y atenta contra los derechos humanos eh vamos con, contra un elenco amplio de derechos humanos, la violencia machista en todas sus manifestaciones Tenemos que empezar por plantear bueno, que nuestro marco normativo supera con creces ese marco de eh, la ley de servicios sociales, de la, incluso de la ley integral estatal, que focaliza en determinados tipos de violencias machistas el, el actuar. ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué más consecuencias? ¿no? Si, nos ponemos, eh, si ponemos eh, la mirada en los dos pilares de ese marco de derechos humanos, que serían la Convención Internacional para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación a la Mujer. Llamada CEDAW por, por sus siglas en inglés y todas las recomendaciones que el comité que vigila esa convención ha ido eh, desarrollando y ha ido eh, formulando. Y por otro lado, el, el, el convenio de Estambul, ratificado por el Estado español en, en 2014. ¿no? Si esas son. Un poco las dos patas, a partir de ellas también, por supuesto, el resto de normativa, pero es un, una normativa que, de alguna manera, está supeditada eh, a, esa, a ese marco de derechos humanos. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues tiene unas consecuencias muy importantes ¿no? en términos de obligaciones, de dos tipos de obligaciones. Por un lado, las obligaciones que yo, yo suelo llamar transversales o de enfoque, y por otro lado, las eh, obligaciones en términos de medidas concretas, ¿no? que ahora mismo. Eh, yo creo que eh, pues en algunas se pone acento, pero en otras, desde luego, no, no se está poniendo suficientemente el acento. ¿no? Cuando hablamos de medidas eh, transversales o de enfoque, hablamos de qué significa trabajar, eh, desde el, estar obligado el, en las instituciones públicas a trabajar desde el enfoque de derechos humanos, aparte del enfoque feminista, claro. Pues implica una, eh, yo, yo le llamo tres pruebas del algodón. La primera prueba del algodón para saber si estamos con un enfoque de derechos humanos o no. Es la prioridad y el abordaje de todas las violencias, no de unas, porque todas son violaciones de derechos humanos. ¿no? Y la prioridad es una prioridad eh, financiera, en primer lugar, por supuesto, pero luego también es una prioridad discursiva y una prioridad en el plano de la implementación. Es decir, eh, el que esto sea de una vez y sigue sin serlo una prioridad, una prioridad política, ¿no? Yo, yo entiendo que, 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 evidentemente, en Euskadi y en determinados ámbitos, pues claro que, que, que tenemos más clara o que tenéis más clara esa prioridad, pero desde luego no en otros ámbitos y, sobre todo, eh, en el conjunto de las sociedades, y, en, y, y no hablo solo del Estado español, eh, sigue sin ser una prioridad, eh, a pesar de la magnitud del impacto de la violencia en las vidas de las mujeres y niñas. ¿no? Por otro lado, otra de los eh, elementos clave de ese enfoque de derechos humanos que yo creo que está todavía también por desarrollar es el principio de no discriminación, ¿no? La obligación de no discriminación. Muchas veces cuando se habla de no discriminación se habla de la, de la, del, del aspecto directo de la discriminación. No, no. Nosotros establecemos servicios para todas las mujeres y todas las mujeres pueden acudir, ¿no? Bueno, pero es que hay discriminaciones indirectas, ¿no? Se ha fijado esa política pública en los obstáculos añadidos de determinadas mujeres, se ha fijado esa política pública en las necesidades y demandas expresadas por, un, por una heterogeneidad de, 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 de mujeres o de sectores de mujeres. O de... Eso es algo fundamental y no en una parte de la política, en una esquina del cuadro, sino en todas las políticas que se establezcan. ¿no? Y por último, en, en, esta, en estos tres elementos hay otro elemento que se conecta completamente con la no discriminación. Y con, y con la prioridad, que tiene que ver con dónde colocamos a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia machista y dónde nos colocamos como instituciones. Las, colocamos a, las mujeres están colocadas como sujetas de derechos, como titulares de derechos, y las instituciones como titulares de obligaciones, como responsables y garantes de esos derechos, o es más bien eh, una visión de beneficiarias, asistidas, otra visión, ¿no? Eh, yo creo que esto es un nudo central de, de, del enfoque y que va a marcar las diferencias fundamentales en cómo se aborda la violencia machista y también el cómo las mujeres inician unos itinerarios que les llevan a un empoderamiento, a ser sujetas políticas, a, ser, a, a, a emprender ¿no? un camino que finaliza en la reparación. ¿no? Eh, hay muchos ejemplos de cómo esto nos está llevando a cabo y cómo realmente más bien son las mujeres las que se tienen que adaptar a los recursos y no los recursos a las mujeres. Y eh, en ese sentido, bueno, luego hablaré brevemente de lo que, de lo que implica una política de, de atención integral y recuperación desde el enfoque de derechos humanos. Pero eh, ya os adelanto que la, la, yo hace tiempo escribí un artículo que lo llamé la lógica de los requisitos versus la lógica de los derechos. ¿no? Creo que eh, en, en este ámbito de la, de la violencia machista, precisamente porque están, estar, por estar muy a menudo inscrito en una lógica o en un ámbito de servicios sociales, se tiende a, a, a elaborar requisitos, a establecer toda una serie ¿no? de, de pautas para que las mujeres accedan o no a los recursos. ¿Y qué sucede con las que no cumplen los requisitos? ¿no? Eh, yo creo que ahí, eh, y, y en ese sentido, es muy importante cómo nos colocamos las instituciones como garantes de esos derechos, ¿no? precisamente como garantes de derechos no de una mujer tipo, de una eh, mujer agredida o violada o maltratada tipo, sino de mujeres heterogéneas diversas y con muchísimas demandas también heterogéneas y diversas. Y cómo desde ahí hay que dar la respuesta, no de pretender que se encaje en un prototipo determinada persona, ¿no? O determinado perfil. De, eh, en, y, y, y yo creo que también es muy importante, y, y en ese sentido yo creo que en Euskadi también, en el, en el Estado desde luego, eh, está proliferando esa subcontratación de determinados servicios a, eh, si queréis, empresas, organizaciones privadas, eh, ONGs. Eh, y, que, y, y, ¿Y si las mujeres eh, somos, somos, son titulares de derechos y las instituciones institucion, eh, obligadas o instituciones eh, garantes de derechos, qué rol juegan estas eh, eh, empresas eh, o subcontratadas en ese cuadro? Pues hay un triángulo, claro, desde el enfoque de derechos humanos. Que es el triángulo que dice que estas instituciones son, no son titulares de obligaciones como lo son los ayuntamientos, las diputaciones eh, o las eh, eh, instituciones autonómicas, pero sí son titulares de responsabilidades. Y eso implica que, hay, que tiene que haber hay un sistema de rendición de cuentas hacia la institución y la institución hacia la ciudadanía. ¿no? Ese, ese triángulo, yo creo que es muy, muy importante también que, que lo tengamos claro. ¿no? Bueno, y, y hecho un poco este marco de lo que serían las, las obligaciones transversales o de enfoque, ahora voy a dar unas pinceladas en, en lo que son bueno, pues las obligaciones en términos de medidas concretas derivadas de ese marco internacional de derechos humanos y europeo. ¿no? El, el, las instituciones son, eh, eh, digamos, tienen obligaciones o están eh, comprometidas a establecer medidas en seis grandes esferas de responsabilidad, que empiezan desde la prevención, en detección, atención integral, protección, eh, acceso y obtención de justicia y terminan en la reparación. ¿no? Yo a mí me gustaría eh, centrarme especialmente en cuatro de esas esferas, para dar unas pinceladas que luego, si existe tiempo de debate, espero que podamos, si os parece, eh, bueno, pues compartir reflexiones. ¿no? Eh, la primera de ellas es la detección. ¿no? Yo creo que la detección de la violencia machista eh, es una obligación que reclama un cambio de mirada y que reclama que eh, se pase de lo personal a lo profesional. ¿no? Y me explico. ¿no? La, los datos nos dicen que solo una cuarta parte de las mujeres denuncia la violencia machista y ahí estamos hablando de datos fundamentalmente de violencia machista en pareja o expareja. La violencia sexual y especialmente cuando hablamos de las violencias contra niñas aún es inferior ese, ese, ese porcentaje, aunque los datos que existen son mucho más exiguos y, y, y menos, eh, menos concretos. ¿no? Pero, en fin, que es una minoría las mujeres que eh, denuncian, o sea, que, que acuden a la policía y a los juzgados a plantear sus, sus experiencias de violencia. Con lo cual, las tres cuartas partes de esas mujeres y niñas están en otros lados, no están en las comisarías y en los juzgados. ¿Qué sucede con la detección? La detección implica que eh, primero sepamos qué puertas de entrada hay. No les digamos a las mujeres iros a la comisaría, sino nosotras sepamos, como instituciones, a dónde están yendo las mujeres y hagamos ahí el trabajo de detección. Y eso implica responsabilizar profesionalmente a los médicos y médicas, profesorado, eh, servicios sociales, pero luego también incluso eh, establecer la colaboración con espacios sociales y comunitarios que puede, donde puede darse esa puerta de entrada de detección. Entonces, la detección implica un cambio de mirada, un a mí me toca esto. Yo no, yo no decido si sí o si no, si detecto o no detecto. Yo tengo que detectar y tengo que dar una respuesta aquí, ¿eh? y, y mucho más allá, desde luego, de enviarlo a la archancha. Eh, pero eh, esa parte de la, de la detección es fundamental, y en ese cambio de mirada, yo creo que está una política pública que plantee también que los itinerarios de la violencia no son los itinerarios de la denuncia. ¿no? y que impliquen que, pues de si tantas mujeres asesinadas no denunciaron, ¿no? ¿qué pasó con el resto de las instancias públicas y qué pasó con el resto de, digamos, el, la comunidad? ¿no? La detección, por tanto, como digo, es una de las esferas de responsabilidad centrales que, en mi, en mi opinión, está poquísimo abordada y poquísimo eh, enfatizada desde, desde las claves profesionales. ¿no? En segundo lugar, la atención integral ¿no? a, las, a las víctimas, a las, a las mujeres supervivientes eh, desde esa clave de que son titulares de derechos y no beneficiarias o eh, digamos sujetas de asistencia. ¿no? Y ahí yo creo que hay bueno, primero varias esferas de responsabilidad, como son la información en derechos, como son la atención eh, con, con recursos especializados a, a, y no solo a determinadas víctimas, sino a, de determinadas violencias, sino de todas las violencias. Eh, también estaría la cuestión del alojamiento temporal seguro y la parte del acompañamiento a las mujeres. ¿no? Ahora, al final, me detendré un momento en la cuestión del acompañamiento, que me parece otra de las, de las piezas clave de, de, esta, de, de esta política pública, de una política pública de atención y recuperación integral. Pero eh, todas estas esferas de responsabilidad, si nos, nos basamos en el, en, el, en el marco internacional y europeo de derechos humanos, tienen que darse respuesta no como cada institución decida, sino en base a tres estándares clave de disponibilidad de recursos, accesibilidad y calidad. ¿no? La disponibilidad que implica, pues que por ejemplo el Consejo de Europa ha realizado una serie de propuestas o recomendaciones de estándares de recursos por población de mujeres, ¿no? Y hay, y hay un recurso que es en los centros de crisis para mujeres víctimas de violencia sexual que recomienda el Consejo de Europa uno cada 200.000 mujeres. En el Estado español no hay ninguno. Entonces, el tema de la disponibilidad es fundamental, ¿no? Es decir, los recursos que existan, que sean disponibles, y disponibles en número suficiente para que, de alguna manera, las mujeres, pues no haya listas de espera, ¿no? La segunda parte de la responsabilidad, o el segundo estándar, es la accesibilidad. Y ahí nos topamos, ¿no? de nuevo, con esa cuestión de la discriminación indirecta, ¿no? y con esa cuestión de la mirada desde un enfoque que no visibiliza determinadas circunstancias, que pueden ser o bien circunstancias como, por ejemplo, el desconocimiento del idioma ¿m? o la diversidad funcional, pero también otras circunstancias que son las situaciones de, o, o, digamos, eh, problemáticas añadidas de mujeres eh, que, han, eh, que han sido victimizadas y que precisamente por eso ¿no? eh, pues, eh, tienen eh, determinadas situaciones como de enfermedad mental, VIH, eh, o, o dependencias, alcoholismo. ¿no? Este tipo de mujeres, hoy por hoy, siguen estando completamente en los márgenes de los recursos, de muchos de los recursos. ¿no? Y en ese sentido, eh, en la, ahí la obligación de las instituciones es plantear, bueno, estas mujeres necesitan probablemente un recurso distinto, adaptado a esas necesidades, hay que crearlo. ¿no? Yo creo que y ahí, y ahí es donde juega precisamente la cuestión de la accesibilidad y de la titularidad de derechos. Estas mujeres son titulares de derechos igual que cualquier otra. ¿no? Y la cuestión de la calidad yo creo que es central, no es otra cuestión fundamental ¿no? que muchas veces se olvida. Tanto, tanto el enfoque de esos recursos, ese, ese enfoque feminista que tienen que tener y de empoderamiento, y un enfoque realmente liberador y de, y de, y de protagonismo de las mujeres en sus, en sus vidas y en sus itinerarios, eh, se olvida muchas veces frente a otros criterios, como puede ser lo económico o puede ser otras, otras cuestiones. Y por otro lado, la importancia también de que las y los profesionales que están trabajando en esos recursos tengan unas condiciones adecuadas en términos de empleo y en términos de dignidad. ¿no? De, de condiciones de empleo. ¿no? Todo eso tiene que ver con la calidad de, de esos recursos. ¿no? Respecto al acompañamiento, creo que, bueno, yo en un, en un par de, de, de estudios, bueno, de investigaciones que colaboré con la organización Argitus aquí en, 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 en Euskadi, en Vizcaya y, y en Áraba sobre. Eh, eh, necesidades de mujeres eh, de, mujeres que vivían en pueblos pequeños de menos de 3000 habitantes y bueno pues cuáles habían sido sus necesidades y demandas en los itinerarios de salida de la violencia? Bueno, pues uno de los más nombrados fue la necesidad de acompañamiento. ¿no? Esa soledad a la que se enfrentan las mujeres en los recorridos de salida de la violencia y, muy especialmente, en las comisarías y en los juzgados, es una soledad que deriva también de la propia soledad que muchas veces acompaña a este tipo de victimización, a este tipo de violación de derechos humanos y que tiene además, eh, yo creo que, una, un, un riesgo muy importante, sobre todo en comisarías y juzgados, que es la impunidad de la mala praxis judicial y, 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 y policial. Que cuando las mujeres van solas es muchísimo, bueno, tiene, tiene, digamos, campo abonado y por eso es fundamental la labor del acompañamiento y de un acompañamiento profesional, eh, no solo cálido, cercano, empático, empoderador, sino también informado, ¿no? Que pueda hacer frente a esto. Y bueno, ya andando y eh, terminando un poco la, con la parte del acceso y obtención de justicia, luego me referiré a, a la reparación un momentito. Pero, pero sobre el acceso y obtención de justicia, yo creo, me, me parece importante hacer la, la precisión o la reflexión eh, que ya he, he llevado a algún otro foro, pero este foro entiendo que es un foro, además, amigo y muy, y muy acogedor en el sentido de lo que, de lo que voy a plantear. Y es que con los avances legales y de políticas públicas que han ido acompañando a la, a, digamos, a la, a la mejora ¿no? de, jurídica y a la mejora en términos de, de abordaje de la violencia machista, tanto estatal como europeo, como vasco, eh, el patriarcado se ha trincherado en, en un lugar de la política pública y ese lugar son los juzgados. ¿no? Los juzgados ahora mismo son el, el espacio privilegiado que el patriarcado y que los agresores están encontrando. Para de alguna manera devolver a las mujeres el castigo en términos, sobre todo cuando han denunciado, ¿no? en términos de revictimización, de castigo eh, eh, y de, y de, eh, digamos, de, de violencia. ¿no? Hay una violencia institucional en los juzgados y esa violencia. y los agresores tienen dos estrategias fundamentales, que son los pleitos por los derechos civiles relacionados sobre todo con los hijos e hijas, pero también con los aspectos económicos, de vivienda, etc. Y las contradenuncias, eh, frente a las denuncias de las, de las mujeres, eh, las contradenuncias y la, toda esa cuestión de que se trata de una riña de pareja. ¿no? Estas estrategias es que han, 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 han caído, han germinado, están ahora mismo fructificándose. Eh, con, con, con mucha fuerza en los juzgados, en los juzgados incluso de violencia, por supuesto, no solo en los de familia, precisamente porque se trata de eh, bueno, pues un, unos profesionales unas profesionales que siguen absolutamente rodeadas eh, y de prejuicios, trabajando en medio de esos prejuicios y ahí no pasa nada. No hay rendición de cuentas, no hay formación adecuada, no hay evaluación del desempeño eh, y esto lo que nos, nos, lo que nos trae en formato ya de dato. Es la impunidad ahora mismo ha crecido de una manera exponencial respecto a los inicios de la implementación de la ley integral. Que los sobreseimientos de las, de las denuncias de violencia se hayan incrementado un 158% eh, desde que se iniciaron los juzgados de violencia hasta ya en, entrado el 2012 nos dio una idea de bueno, qué está pasando. No? Y, y lo que está pasando es revictimización y, e impunidad. O dicho de otra manera, las tres R's de los derechos de las víctimas en, en el ámbito de la justicia, reconocimiento, respeto y restitución, no están siendo eh, realmente garantizados, ni muchísimo menos en el ámbito de la justicia. ¿Y ahí qué podemos hacer desde las políticas públicas? Por un lado, empoderar y acompañar a las mujeres para la defensa de sus derechos, incluido ese acompañamiento, la personación de las administraciones en casos paradigmáticos, la personación penal, procesal y por otro lado cumplir las obligaciones de ese último derecho al que me voy a referir que es el derecho a la reparación. ¿no? más aún cuando las mujeres eh, lo que ven después de buscar justicia es impunidad. el derecho a la reparación es fundamental y nos tenemos que hacer cargo desde las instituciones de ese derecho. la, la reparación no solamente es un derecho individual también es un derecho colectivo. la reparación implica. Eh, bueno, hay cuatro elementos fundamentales. no las garantías de no repetición. Implica también eh, la completa recuperación, no solo unas cuantas sesiones de terapia, sino la completa recuperación. Implica también la indemnización, ¿no? que esto es bueno, otro de los grandes problemas, sobre todo a víctimas de violencia machista y sobre todo víctimas de violencia sexual, con esto del daño moral. Y por último, la satisfacción, que, son, que significa o que, que apela a la difusión de la verdad. La difusión de la verdad, importantísima y especialmente en casos de impunidad, significa que tenemos que apoyar que se escriba el relato de la violencia machista tal cual es y no tal cual el patriarcado quiere escribirlo. Y especialmente desde el patriarcado judicial y desde todas esas resistencias, lo que se acaban eh, escribiendo son otros relatos que lo que hacen es abonar todavía más el caldo de, la violencia, el caldo de cultivo de la violencia machista y revictimizar a las mujeres que salen de esos procesos eh, muchas veces hechas trizas. ¿no? Con lo cual, eh, apoyar a las mujeres a, a escribir esas historias, esos testimonios, esas vidas, esas, esos relatos y plantear, sobre todo, que son actoras políticas. ¿no? Plantear, eh, reconocer, legitimar eh, y, y poner en primer término su, su papel como actoras políticas. Eh, y en ese sentido yo creo que es muy importante como en, digamos en, de, desde el enfoque de derechos humanos el papel de las, la, la participación de las titulares de derechos en, todas, en toda la vida de las políticas públicas. ¿no? desde su diseño ejecución y evaluación. ¿no? qué papel tienen las mujeres y con sus historias sus itinerarios y, y, y sus propuestas y sus demandas políticas? ¿no? las mujeres supervivientes me refiero. creo que es muy muy importante también esta parte. ¿no? Y ya para terminar, solo decir que suelo hacer un símil, ¿no? cuando hemos hablado del marco normativo, de las políticas públicas y de las y los profesionales, suelo hacer el símil de que la, la legislación, la normativa, es el tejado que abriga nuestros derechos. ¿no? Pero ese tejado sin cimientos pues no abriga nada, porque los tejados sin cimientos no son nada. ¿no? Los cimientos son las políticas públicas que, por supuesto, sostienen, eh, aterrizan esos derechos y, sobre todo, los hacen realidad en las vidas concretas de las mujeres. ¿no? Pero una casa con cimientos y tejado y sin puerta, ¿a quién abriga? Bueno, pues la puerta y la llave que abre la puerta son las y los profesionales que están detrás de cada uno de los recursos, que son, al final, derechos. Cada recurso garantiza derechos. Y si esos profesionales y esas profesionales... No están eh, realizando su tarea con el desempeño que deben, eh, realmente esa puerta nos está abriendo. Con lo cual, la, el acceso efectivo a los derechos depende en enorme término de las y los profesionales. ¿Y qué se puede hacer desde las políticas públicas? Evidentemente, formación, y ya se está haciendo, me consta, en Euskadi, por supuesto. Pero también, yo creo que algo que todavía, y sobre todo con determinados sectores profesionales, eh, no encaja, ¿no? Que, pero, sin embargo, desde el punto de vista de derechos humanos, es una pieza clave, que es la rendición de cuentas, la evaluación del desempeño, mecanismos de rendición de cuentas. Y en esa rendición de cuentas y en esa evaluación del desempeño, las mujeres sobrevivientes, las mujeres que han transitado por esos recursos, tienen que ser protagonistas. ¿no? Bueno, pues esto es un poco... Muchas gracias.